el consejo de ministros ha aprobado a la agencia estatal de investigación la convocatoria 2019 de tramitación anticipada de centro de excelencia severo ochoa y unidades maría de maeztu. se trata, como saben ustedes, de reconocer a determinados centros que hacen investigación cualitativa, investigación significativa, de, de, de profundidad. Eh, la acreditación de severo ochoa o de María de Maestú. El Consejo de Ministros ha acordado elevar el importe de la convocatoria de 1 de mayo de 2019 de las subvenciones del mecanismo de compensación de costes de efecto invernadero, de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Ni más ni menos esto significa que se está acompañando a las empresas españolas a paliar a las electrointensivas, fundamentalmente, que requieren, como ustedes saben, mucho gasto de electricidad, acompañar la transición energética. Para ello, eh, se, la cuantía máxima de las ayudas será de 172 millones. También hay una subvención, se ha aprobado una subvención al Comité Olímpico de 400.000 euros eh, y al Comité Paralímpico, perdón, eh, sí, eh, al Comité Paralímpico de 400.000 euros y de 875.000 euros al Comité Olímpico Español, habida cuenta de que estamos en un año previo a las Olimpiadas. Y el Gobierno ayuda generalmente a estas instituciones, a estas asociaciones, que son independientes, a. Eh, a su preparación, a la, a, la, a la inscripción de deportistas, participaciones, reservas, almacenamiento de materiales de los deportistas. Hoy solo quedan en el valle víctimas, solo víctimas a las que recordar. El valle de, de los caídos volverá a abrir la próxima semana y entonces ese lugar ya, sin el dictador, solo podrá entenderse como un altar dedicado al recuerdo y al homenaje de las víctimas del odio. Víctimas distintas, sí, pero que comparten una misma condición, la de haber sido víctimas. No puede ni debe volver el fuego a Cataluña. Cataluña necesita convivencia, necesita futuro, necesita normalización en esas calles en las que... Lamentablemente sufrimos hechos la semana pasada.